Esta es la segunda parte y la continuación del video del canal de Droppy. Droppy, tenemos que regresar a ese lugar donde vimos al payaso Alfa, güey, para ver qué sucede. Hay que investigarlo. Vamos, Pepo, tenemos que ver qué onda. Ok, mira, vamos a necesitar un poco de herramientas porque está muy raro ahí. Vete al cuarto de allá a ver si encuentras una cámara y yo voy a buscar una linterna. ¿Te parece? Dale, Pepo, voy. Mira, Droppy, perfecto, güey. Logré encontrar una linterna. ¿Encontraste algo con qué grabar? Sí, mira, me encontré la cámara de Fede, güey. Ah, perfecto, la cámara de Fede, güey. Pues ya estamos más que armados. ¡Vamos, Droppy, vete! ¡Vamos, Pepo! Droppy, ¿por qué corro así, güey? Parece que me pesa la mollera. No sé, Pepo, parece que tienes cagada la cola, güey. Ok, en el video de Droppy nos apareció un payaso extraño aquí dentro de este túnel. Vamos con cuidado, Droppy. Vamos, güey, yo voy grabando. Déjame alumbro. ¿Hola? ¿No está, güey? Mira, ¿qué dice aquí, Pepo? Alfa volverá. Ay, hay que tener cuidado porque Alfa viene, güey. Hay que tener mucho cuidado, güey. Eso parece una especie de ritual. Mira un osito, güey. Pepo. ¿Qué pasó? Acabo de encontrar un túnel aquí, güey. Hay que ir, pero con mucho cuidado. Del otro lado había unas bolsas blancas, pero no tenían nada dentro. Mira, Pepo, hay un túnel definitivamente, güey. Droppy, me da miedo, güey. Este túnel, güey. No tengas miedo, güey. No tengas miedo, güey. Vamos. Vamos, voy a alumbrar para que podamos ver por dónde pasar. Sí, güey, no te preocupes, Pepo. Oye, ¿este túnel es eterno o qué pasa? No sé, Pepo, pero ya me dio miedo, güey. Aparte ya me duelen mis patas, güey. Sí, a mí también. Güey, ve con la cámara muy atento por cualquier cosa, güey. Siento como si alguien nos observara. No te preocupes. Ay, espérate, Pepo, ¿dónde estamos? Mira esto, güey. ¿No te recuerda algo de los videos de Fede? Creo que esta es la casa de los payasos, güey. Sí, güey, aquí con mucho cuidado porque ya sabes que aquí pueden aparecer en cualquier rincón. Tengo mucho miedo, Pepo, abrázame. Ven, Drup, yo te abrazo, güey. Ay, pero báñate, Pepo, pesta. ¿Qué? Pepo, ¿qué? Pepo, ¿qué pasó? Acabo de escuchar pasos. ¿Pasos? ¡Ay, Pepo! ¿Qué es eso, güey? ¡Pepo! ¡No, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre! ¡Me da miedo! Drupi, ¿estás bien? Pero creo que sí, güey. ¿Dónde estás, güey? Creo que ya no está, creo que desapareció. Estoy aquí, güey, pero, Pepo, encontré esto. ¿Qué cosa? ¿Qué? Un oso completamente negro con los ojos rojos, güey. Eso se está poniendo muy raro, Droppy. Tengo miedo. Está endemoniado, güey. Güey, suéltalo, güey. Podría ser de mala suerte. Lo voy a dejar aquí, güey. Droppy, qué bueno que dejaste ese oso. Me daba muy mala espina, pero ve, aquí hay otro lugar. Sí, güey, no te preocupes. Pues, vamos, güey, no nos queda de otra. Sí, güey, ok. ¡Mira! ¡Ima! ¡Es el otra vez, Droppy! ¡Corre! ¡Córrele, Pepo! ¡Córrele! ¡No! ¡Droppy, corre! ¡Ayuda, Pepo! ¡Droppy, estás bien! ¡Ahí voy, güey! ¡Tranquilo! ¡Ayuda! ¡Droppy, no! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que ayudar a Droppy! ¿Cómo salgo? ¡Estoy muy cabezón! ¡Droppy, ¿me escuchas? ¡Droppy! ¡No, güey! ¡No, me quedé solito, güey! ¡Se llevaron a Droppy! ¡Droppy, por favor, di algo! ¡Dime que estás aquí, güey! ¡No! ¡Hey, espera! No olvides darle a like y suscribirte, a menos que quieras que uno de los payasos de Fede venga por ti. En serio, tanto Doffy como Ding Dong están esperando a que dejes tu like. ¡Qué miedo, güey! Yo dejé mi like, no quiero que me jalen las patas esta noche. ¡No puede ser, amigos! Por más que busqué a Droppy, no lo encontré, güey. Voy a regresar a la mansión de Fede porque quizá logró escaparse y regresó ahí para verme. Pues... no, espero que Droppy esté bien. Dios, este túnel de regreso es larguísimo, güey. Por favor, dejen en los comentarios bendiciones, Droppy, para que Droppy vuelva sano y sano con nosotros. Estuvimos tanto tiempo ahí abajo que ya hasta se hizo de día. Ve, aquí está la A que quemaron en el patio de Fede, güey. Y las tumbas que vimos en el video de Droppy, güey. Ay, ¿quién será este señor tan raro, güey? No puede ser, Droppy no está por aquí, güey. Yo creo que voy a buscarlo dentro de la mansión. Ok, tengo que encontrar a Droppy, güey. No sé si estará escondido por alguna parte de la mansión. Ve, güey, aquí es donde graban sus videos, ¿verdad? Todas las computadoras. Y ay, mira qué bonito, güey. Pero no hay ni rastro de Droppy. ¡Droppy! Ay, ¿qué es esto? Eso, güey. Acabo de escuchar algo muy raro. ¿Lo alcanzaron a escuchar ustedes? ¿Droppy, eres tú? ¿Estás por aquí? ¿Droppy? ¿Estás en el baño, güey? Escucho como una voz muy a lo lejos, güey. Quizá aquí en la parte de arriba haya algo. A ver, aquí no hay nada. Esta es la sala en la que estaban estos nombres grabados. Dejen en los comentarios si saben de quiénes son estos nombres. ¿Droppy? ¿Estás aquí, güey? ¿Droppy? ¡Ey! ¿Qué es eso? Ladrillos, güey. La luz apagada. Eso se está tornando cada vez más misterioso. Mira, güey, por aquí hay otra escalera. Quizá nos lleve a un lugar distinto. ¿Droppy? ¿Estás por aquí? Miren este hueco en la pared. Hay que adentrarnos.
Aquí, hay una cámara muy extraña. ¡Droppy! Hay que abrir esta parte de aquí. Quizá haya algo del otro lado. ¡Droppy! ¡Droppy, ¿me escuchas? ¡Eh! ¿Qué fue ese ruido? No, Pepo, corre, corre, corre. Este túnel es larguísimo, güey. ¿Quién sabe dónde nos va a llevar? ¡Droppy, por favor! ¡Ojalá estés bien! Dios mío, güey. Siento como si alguien me persiguiera, güey. ¡Miren! ¡Ahí al fondo se ve algo! Creo que por fin dimos con la salida. ¡Droppy, estás ahí! ¿Qué es esto? Como un tablón de madera. A ver, vamos a abrirlo. Por fin llegamos al exterior y al final del túnel. ¿Qué es este lugar? Dejen en los comentarios si ustedes saben de quién es esta casa. Vamos a investigar, güey. Tenemos que encontrar a Droppy como de lugar. Droppy, ¿estás por aquí? Mira que hay una cama. Hay un cuarto muy bien arreglado, ¿eh? ¿Qué es esto? Todo este lugar parece como un laberinto. Droppy, Droppy, si estás ahí. ¿Qué es eso? ¿Lo escucharon? Yoda. Tranquilo, Droppy, ya voy. Por aquí lo escuché. Droppy. Ay, Diosito, por favor, que el Droppy esté bien. ¡Droppy! ¡Droppy! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Droppy! ¡Payaso, deja al Droppy! ¿Qué pasa? ¡Ey, payaso, deja en paz al Droppy, güey! ¡Te voy a echar con la lámpara! ¡Droppy, qué pasa, güey! ¡Estás bien! ¡Pepo, tienes que irte, güey! ¡Me van a transformar en un payasoldado! ¡No! ¡Se transformó, güey! ¡Droppy! ¡No, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Ahí viene, güey! ¡No, Droppy! ¡Droppy, por favor! ¡Droppy! ¡Reacciona, güey! ¡Droppy! ¡No, Droppy! ¿Por qué? ¡No, güey! ¡Mira, me están persiguiendo el payaso soldado y el Doffy, güey! ¡No, no puede ser que hayan transformado a Droppy en un payaso soldado, güey! ¡Tienen que ayudarme, güey! ¡Dígame en los comentarios qué hago, güey! ¿Cómo lo salvamos? ¡Tenemos que encontrar una forma de hacerlo, güey! ¡No podemos dejar a Droppy así! ¡Creo que los perdí! ¡No, ahí viene! ¡No, por favor! ¡Güey, logré ocultarme en este armario, pero ve el payaso soldado y el Doffy me están buscando, güey! ¿Qué hacemos? ¡Tenemos que salvar a Droppy! ¡Esto no puede terminar así, güey! Amigos, estoy escondido en el baño de la planta de arriba, güey. Los payasos no me han encontrado, ni el soldapayaso ni el Doffy, güey. ¡Que el soldapayaso es Droppy, güey! ¡Güey, necesitamos de su ayuda para poder rescatar a Droppy! Si este video llega a 2000 likes, hacemos una siguiente parte ayudándolo, güey. ¡No lo podemos dejar así! Tampoco puedo dejar que los payasos me encuentren. ¡No! ¡Doffy! ¿Qué haces aquí? ¡Déjame! Hola, quiero mandar este breve espacio para mandarle un saludo a Anthony Esparza, a Pequelice C y a Delia Camacho, que son algunas de las personitas que siempre me están apoyando en los videos. Si no recibiste un saludo en este video, deja tu comentario para el siguiente. Voy a estar eligiendo personas para saludar en cada video.